y culturales de nuestro sector y llevarlo directamente a las comunidades. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Queremos hacer un enlace con unos espacios que ya están en funcionamiento, que son realmente maravillosos, que son las ágoras, ¿cierto? No sé si ustedes han oído hablar de este proyecto. Las ágoras eran antiguamente salones comunales, y estos salones comunales en este momento tienen una dotación de biblioteca, de proyectores, de sonido, mesas de trabajo, sillas, aparte de eso pues tienen todas las asociaciones de la comunidad, juntas de acción comunal, ¿cierto? Es un potencial enorme del cual se puede desarrollar allí. Y podemos llegar a tener una cobertura mucho más amplia del ejercicio de las artes en nuestra ciudad. Todo esto lo queremos hacer mediante convocatoria pública, ¿cierto? La idea inicial es seleccionar 27 proyectos. Estamos hablando de 3 proyectos por agua. Ok. Para poder realizar esta propuesta, hay una serie de actividades que queremos trazar. Entonces, estamos hablando de que es necesario realizar una caracterización, es decir, saber qué población hay en estos sectores, qué condiciones tiene esta población, para que esto nos sirva de base para saber qué tipo de proyectos podemos presentar. Seguido de esto, habría pues obviamente un proceso de socialización, ¿no?, del proyecto, un plan de medios, una socialización directa en las comunidades, en las distintas ágoras, y pues evidentemente con la comunidad artística. Habría un proceso de capacitación, ¿cierto?, antes de la convocatoria y el desarrollo de los proyectos artísticos. ¿Por qué es importante realizar esto? Porque la idea de las prácticas artísticas comunitarias, insisto, más allá que desarrollar objetos artísticos, es desarrollar procesos sociales, procesos comunitarios. Entonces, los artistas entran en un diálogo horizontal con la comunidad, traen su propuesta, pero también entran en el diálogo con las propuestas que ya tiene la comunidad. Básicamente es como una especie de interlocutor del artista, digamos, en este tipo de prácticas, ¿cierto? De manera que es importante hacer el proceso de capacitación para que la gente que se presente al proyecto, que presente propuesta del proyecto, tenga como unos mínimos básicos para presentar las propuestas. O sea, que no se piense que es voy a ir a realizar un taller de pintura. Este no es hacer un taller de pintura, es ir a entrar en diálogo franco con la comunidad y dejarle herramientas a la comunidad, ¿cierto? Entonces, después de este proceso, vendría una convocatoria pública, ¿cierto? Una ejecución de los proyectos y una socialización final. La ejecución de los proyectos con ellos serían aproximadamente 27 proyectos, creando un circuito entre aproximadamente 9 barrios, ¿cierto? Que sería donde se desarrollaría. Me gustaría que aclararas el por qué tendría que ser por convocatoria. O sea, por convocatoria. Y no que, digamos, quienes okay. hayan diseñado la popular diga es que va fulanito a. Sí. No, igual es como el proyecto está en etapa de negociación, ¿cierto? Ya es de conocimiento del instituto. Básicamente, pues, este ejercicio del día de hoy de socializarlo es un poco también poner el conocimiento para que ustedes, pues es un proyecto para el área, ¿cierto? Entonces, también den su opinión al respecto. Pongan en consideración su conveniencia o no, ¿cierto? La idea de que sea por convocatoria tiene que ver con un poco la política pública del instituto, ¿cierto? O sea, el instituto
considera que es necesario hacer democráticos todos los procesos de participación a los recursos públicos, ¿cierto? Y a mí eso también me parece que es el mínimo, es válido, ¿cierto? Entonces, pues esa es, digamos, como la razón por la cual se plantea si, así. Si bien la popular está diseñada para todo el sector, en un momento dado, que son 27 o 30 o los que sean los que se van a ver beneficiados, eso no quiere decir que los otros no hayan podido participar de la convocatoria. Claro, igual también, o sea, si estamos en el mismo. Inicialmente se plantea con las aguas, pero eso no excluye otros espacios, claro. ¿Cierto? Que creo que también pueden ser interesantes para el instituto y pues para la comunidad artística. Sí. Bueno, a ver si entendí, para contextualizar un poco, a ver si entendí. Sí. El proyecto La Popular lo que quiere hacer es una activación de los barrios de la ciudad a través de los espacios que ya les dio la alcaldía, entiéndanse salones comunales, que ahora se llaman ágoras, donde hay bibliotecas y espacios de talleres, para que nosotros los creadores locales que estemos interesados en el arte relacional y trabajo de investigación con comunidad, no aprovechamiento de la comunidad, sino inmersión en la comunidad, podamos generar procesos de investigación artística. La pregunta mía es la siguiente: ¿ese tipo de financiaciones deben ser trimestrales, semestrales o anuales? Porque esos proyectos son unos proyectos que implican unos procesos de investigación profunda. Claro. Porque usted en un mes, usted no va a hacer mucho. Claro, por eso les mostraba yo ahorita toda esta serie de actividades. La programación, digamos, del proyecto, más adelante les puedo mostrar, viene por meses. Estamos hablando de que entre el mes 1 y el mes 2 se realizaría un trabajo de caracterización, ¿cierto? El mes 3 se haría la socialización, el mes 4 y 5 se haría la capacitación y la convocatoria, el mes 6 y 7 serían los 2 meses de desarrollo de proyectos, o sea que habría 2 meses para poder desarrollar estos proyectos. Y finalmente, en 10 y 11 se haría una socialización final. Bueno, tengo una pregunta que me surge a partir de lo que su merced nos está contando. Es lo siguiente: estos proyectos son unos proyectos que necesitan una financiación fuerte. Estamos hablando de eso, que son proyectos que necesitan presupuesto para un año, para que se pueda ver un resultado. ¿Cómo nosotros o cómo la popular, cierto, va a generar ese tipo de impacto cuando el Instituto Municipal le diga, pero es que la EMA ya lo está haciendo con los talleres en comunidades? Es distinto, porque, insisto, estos no son talleres, son proyectos de prácticas artísticas comunitarias, arte público y mapeo social. O sea, básicamente son como los tres enfoques. O sea, estamos hablando de prácticas artísticas, ¿cierto? Que son prácticas artísticas que en su naturaleza tienen componentes de formación, ¿cierto? Y el proyecto, insisto, tiene una fase inicial de capacitación que puede ser complementaria, que es distinta a la oferta formativa que tiene el instituto a través de la EMA en este momento, por ejemplo. ¿Se va o la popular pretende hacer una suerte de pilotaje para saber convocar qué tipo de artistas y si la ciudad tiene los suficientes colectivos o artistas para que se presenten a la totalidad de barrios de la ciudad? Yo creo que la modalidad de participación puede ser tan bien individual o como propuesta colectiva, pero insisto que está concebido esta etapa de capacitación precisamente para que en ese proceso de capacitación los artistas que vayan a ser proponentes tengan el chance de saber cómo elaborar su proyecto, qué criterios tener en cuenta para desarrollar su proyecto, ¿cierto? No llegar, insisto, como llegar pensando en que la popular es voy a presentar una propuesta de taller. Eso quiere decir que, o sea, la popular
va a ser la organización no gubernamental que va a dirigir todos los recursos y los proyectos, o la popular, es un solo proyecto. O la popular hace el puente con el Instituto Municipal de Cultura. Sí, algo así. Es decir, el instituto, ¿cómo va a ser? De acuerdo a la naturaleza del proyecto, decidirá si hay un operador para ellos y se aprueba el proyecto. Y los que ganen la convocatoria empezarían a hacer una cosa contractual con ese operador. Sí, igual insisto, esto está en proceso de diseño, está en proceso de que nos escuchen, de que les llame la atención. Lo importante es que nosotros en este momento como sector demos nuestra opinión sobre esta propuesta, ¿cierto? Manifestemos nuestro acuerdo o desacuerdo, ¿cierto? Porque de eso se trata, o sea, hemos hecho un ejercicio de prediseño, ¿cierto? Y sí, en realidad la apuesta es ambiciosa, pero es que la apuesta es realmente tener un impacto en la comunidad. Porque es que además de eso, este tipo de procesos son plataformas políticas, ¿cierto?